Iniciamos nuestro recorrido en el distrito de Los Olivos, en el cruce de la avenida Universitaria y Naranjal. Siguiendo por la avenida Universitaria, luego por la avenida Túpac Amaru, que atraviesa los distritos de Comas y Caraballo, para luego convertirse en la carretera Lima-Canta. Conforme vamos avanzando por el Valle Bajo del Chillón, podemos ver que se caracteriza por la anchura del valle, el cual da lugar a grandes extensiones de cultivo. Toda esta zona está llena de sitios arqueológicos y se presume que pertenecieron a la cultura Lima. Continuando el recorrido, ingresamos a la cuenca media alta del Chillón, donde realizaremos un alto para tomar el desvío hacia el pueblo de San Buenaventura. Siguiendo el trazo demarcado en azul, nos conducirá por medio de una trocha al poblado de San Buenaventura. Es aquí donde empezamos el ascenso hacia el pueblo. Nosotros lo hicimos en moto, pero quienes no cuenten con movilidad propia pueden hacerlo tomando un colectivo en el kilómetro 22 de la Túpac Amaru, el cual los dirigirá hacia Canta, y de ahí tomar unos colectivos hacia el poblado de San Buenaventura. El recorrido por la trocha es de aproximadamente 20 minutos, en el cual tendrán una vista privilegiada del valle. Algo que llamó mucho nuestra atención es que al llegar no había casi pobladores, lo cual daba una apariencia de pueblo fantasma. Ya después de unos minutos conocimos a algunos y nos comentaron que hacía una semana se había celebrado el aniversario del pueblo y que muchos de sus moradores migraron hacia Lima, quedando en su mayoría personas mayores. Al comentarles que habíamos ido hasta allá con la intención de llegar a Cushpa, nos dijeron que tendríamos que pasar la noche para subir al día siguiente. A pesar que no hubo muchas personas con quien socializar, San Buenaventura resultó ser un pueblo lindo y apacible, y para nada aburrido, ya que entre sus atractivos tiene múltiples caídas de agua, y decidimos realizar el recorrido y conocer un poco más del lugar. Es por este camino, a las afueras de San Buenaventura, que nos dirigimos hacia las cataratas de Tutoc. Lo demás habla por sí solo. Las raíces de los árboles, vieron mi nacimiento en el río. Pinté el árbol, volé con la mariposa. Vi crecer mi cuerpo y mi comprensión. Obtuve la visión y desde una flor, el gran espíritu me habló. Soy un niño salvaje, inocente, libre, silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy hermano de las nubes y solo sé compartir. Sé que todo es de todos, que todo está vivo en mí. Es una estrella, soy hijo de la tierra, viajo a bordo de mi espíritu, camino a la eternidad.
Abuelo, quiero volver a casa. Hijo mío, viniste a despedirte. Disfruta, crece, aprende, sin dejar de ser un niño salvaje. Soy un niño salvaje, inocente, libre, silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy hermano de las nubes y solo sé compartir. Sé que todo es de todos, que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, soy hijo de la tierra. Viajo a bordo de mi espíritu, camino a la eternidad. Son las 5 de la mañana en San Buenaventura. Por fin llegó el día y el momento preciso para partir rumbo a Cuxpa. Los pobladores nos dijeron que son aproximadamente entre 3 a 4 horas y que el camino será exigente. La falta de oxígeno se hará sentir, pero a la vez estaremos rodeados por unos paisajes impresionantes. Y es el sol, ese sol que vieron nuestros antepasados, al cual adoraban y respetaban, que ahora guía nuestros pasos y nos llena de ánimo para continuar nuestro camino. Para llegar a sitios antiguos, sitios donde vivía gente del pasado. Esto es Cuxpa. Se le puede atribuir en parte a, tal vez, a la cultura de los atavíos. Tal vez pudo ser invadido por los incas. No se tiene mucho registro de esta zona. Como verán, es una zona inhóspita. Bueno, hablando con los pobladores del lugar, nos dicen las iniciativas que ellos tienen, ¿no? De querer poner en valor estas zonas, pero muchas veces eso se ve menguado por la inacción de las autoridades, en este caso lo que es el gobierno regional, ¿no? De Lima, que no saben el potencial que hay en esta zona para ponerlo en valor. Muchas veces las personas que vienen de fuera piensan que los incas solamente es la única cultura que ha morado en el Perú, y toman como referencia el Cusco, Machu Picchu, Sacsayhuamán, Ollantaytambo. Sin embargo, muy pocas personas conocen esto. Y esto podría ser hasta más antiguo que, de repente, esas ciudades. Porque acordémonos que esto es una cultura pre-inca. O sea, en realidad habría que investigar más al respecto,
como les digo, no se encuentra, no hay mucha información académica al respecto sobre el sitio. Y si estoy aquí es porque di con un reportaje, bueno, de unos muchachos en YouTube que vinieron acá, ¿no? Y me llamó mucho la atención y quise conocer, quise estar acá. Y bueno, o sea, no me imaginé la envergadura de todo esto, es realmente grande. Y hay muchos sitios más por ver. Hace una caminata de 3 horas exactas, 3 horas. Bueno, eso es lo que les puedo decir hasta el momento. Es en dirección hacia esas montañas, a una distancia aproximada de entre 20 y 30 kilómetros, que se encuentra la ciudadela de Rupac y frente a ella Chiprac. Es en este punto que decidimos realizar una ofrenda a la tierra, en sinónimo de respeto, y pedirle a nuestros antepasados nos permitan conocer su ciudad, obviamente con el respeto y cuidado necesario para hacerlo. Es visible la influencia que dejaron los atavillos en la construcción de Cushpa, quienes desarrollaron técnicas de construcción en sus edificaciones, las cuales perduran en el tiempo. Esto es Cushpa. Lo tupido de la vegetación hace difícil el acceso y también la vista de los edificios, por lo que se necesita un trabajo de restauración y limpieza en la zona. En lo personal, pienso que nuestros antepasados decidieron construir sus ciudades en lo alto de las montañas por múltiples razones, pero también por una connotación sagrada. Lo difícil del acceso me hizo pensar que tal vez no cualquiera era digno de llegar a ellas. Se tiene que tener fortaleza física, pero sobre todo fortaleza mental. La estructura que vemos a continuación se asemeja a un torreón en lo alto de la montaña, desde donde se puede ver lo que sucede en el Valle del Chillón, y desde donde probablemente interactúan con sus vecinos de Pumacoto, Cantamarca y Huaros. Cuentan que algunos pobladores sueltan a su ganado para que pasteen, y estos al caminar por Cushpa van tropezando con las estructuras y malográndolas. Este mismo panorama se aprecia en Chiprac. Continuamos con nuestro recorrido y llegamos a lo que sería una chulpa, tal como lo podemos encontrar en Rupac y en Chiprac. En estos momentos acabamos de encontrar lo que sería, se ve que hay una estructura acá debajo, probablemente podría ser una tumba, de repente podría ser hasta un almacén. Se ve ahí claramente que esto de acá es un dintel y ahí hay un vacío. De hecho que algo hay acá,
y al parecer también ha sido saqueado por cómo se encuentra. Otra chulpa aparece ante nuestros ojos y decidí entrar en ella. Las chulpas son estructuras hechas de piedra, con un techo de piedra, y que tenían varias cámaras con el fin de depositar a sus muertos dentro de ellas. Sería muy bueno para Cushpa y para los pobladores de San Buenaventura que alguna autoridad tome cartas en el asunto y apueste por la restauración de Cushpa. Siguiendo con el recorrido, llegamos a un culpi, un tipo de vivienda donde moraban los pobladores de Cushpa y de las otras ciudades de los atavíos. Ha sido imposible poder recorrer en su totalidad Cushpa debido a la gran extensión de su territorio, pero esta imagen nos demuestra que la ciudad estaba orientada mirando hacia el valle de Huaral, donde residían sus vecinos de Rupac y Chiprac. El recorrido va llegando a su final y espero que haya sido de su agrado. Espero también que se animen en visitar Cushpa y que si lo hacen, lo hagan con mucho respeto. Hasta pronto.